Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras. Pues separando partida, la largada es un poquitico mala para la yegua tirolesa. Por la parte central de la cancha va el caballo Casir a ocupar claramente el primer lugar. Viene al segundo Sweet Candy, Gelinota al tercero, cuarto anda Auroreño, quinto Big River. Después corre el caballo Negresco, más atrás Tirolesa y quedan en los últimos puestos Eminente y Guadamil. Está Casir adelante en 23.4 quintos, los primeros 400 metros. El público aplaude con mucho entusiasmo cuando pasan por primera vez frente a las tribunas. Casir adelante en el primer clásico Copa de Oro de Venezuela. El potro Sweet Candy anda muy bien colocado en el segundo y Gelinot corre tercera. En el cuarto aparece Negresco, en el quinto Auroreño. Luego está corriendo la yegua Tirolesa con el caballo Eminente, penúltimo Big River, y se quedó último el caballo Guadamil. Adelante Casir en el primer clásico Copa de Oro de Venezuela, siempre con Sweet Candy en el segundo y Gelinot en el tercero. Van así a la recta de enfrente con Casir adelante. Sigue Sweet Candy en el segundo, Gelinot en el tercero. En el cuarto corre Negresco, al quinto está avanzando el ejemplar Auroreño con Tirolesa y Eminente, y siguen ahora Guadamil y Big River en los últimos puestos. Casir está adelante en 1.13.3 los 1200 metros, siempre con Sweet Candy en el segundo. El potro Sweet Candy a la carga contra Casir, que no cede en la punta. Insiste Gelinot para el tercero y el caballo Negresco avanza para el cuarto. Ya Sweet Candy pasa a la delantera y allá viene la potranca Gelinot con Negresco a tratar de comprometer al potrillo. Está dominando Sweet Candy el clásico Copa de Oro. Avanza Negresco por fuera para el segundo con la potranca Gelinot, cuando Sweet Candy está al frente en uno 38 la milla. Entran en la recta final Sweet Candy adelante, pero el caballo Negresco corre mucho por el centro de la pista y ya pasó Negresco con Parra a dominar, aunque vuelve el potrillo Sweet Candy a la pelea por dentro. Negresco está dominando el clásico Copa de Oro. Sweet Candy quedó segundo, Casir tercero, Negresco para todo el mundo con Ángel Francisco Parra. Les gana el pupilo de Julio Ayala Coronil, ganó Negresco. Segundo Sweet Candy, tercero Auroreño. En el cuarto Tirolesa con Big River y Casir, luego Gelinot, penúltimo Guadamil y último Eminente. Amigas y amigos, y con esa repetición de la primera Copa de Oro de Venezuela del año 1980, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G, La Rinconada, a través de 30GTV, tu canal de información hípica en Internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del plan VIP, desde ya los invito a suscribirse para la próxima semana con nosotros, sábado y domingo. Recuerden que trabajamos solo con La Rinconada, tres fijos para cada día de carreras y las morochas del resto de las competencias, todo esto directo a su teléfono celular. Los números de cuenta los encuentran en nuestro aviso de todas las semanas en el hachazo hípico, en nuestra página de internet ramon30g.wordpress.com, consultando en las redes sociales que manejamos o a través de nuestro celular 0414-299-2963. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y, por supuesto, la forma más fácil para cobrar. Seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com su mejor alternativa a la hora de hacer apuestas hípicas en Internet. Por eso siempre les aconsejo tener su cuenta activa con la gente que sí sabe de este negocio, la gente de www.labanca.com.
El Combo 900, una promoción de Quorum Telecom que en nuestro caso se activa cuando usted llama desde un teléfono celular a la 0930-80, no importa cuál sea la operadora. Desde un celular a la 0930-80, si usted escucha el boletín completo de marcas y fijos, recibe en ese mismo celular dos mensajes de texto con dos confirmaciones nuestras, sin que usted tenga que volver a marcar, comprar o buscar absolutamente nada. Así de sencillo y así de fácil funciona el Combo 900 de Quorum Telecom. Y por supuesto, las mantequillas del 30, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Hoy es domingo, carreras en la Rinconada. Y nuestra información estará, como siempre, disponible a partir de las 9 de la mañana. 0900-3399, la única que ofrece cuatro mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier teléfono CanTV, puede llamar desde cualquier operadora celular. La llamada dura un minuto y, por ende, la 933.99 sigue siendo la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. 0930-80, nuestra línea de información general. Ahí está el boletín de marcas y fijos en un máximo de 4 minutos de grabación. Recuerden que escuchándolos de un celular en su totalidad les acredita también el Combo 900 de Quorum Telecom. La mensajería de texto 3399 activada para la Rinconada a partir de las 9 de la mañana con el menú de opciones que todo el mundo conoce. La palabra marcas con las morochas de todas las carreras, a excepción de la primera y la última. En la primera corre el disparo, en la última el pote, pote, pote. Dos super mantequillas en la palabra fijos, en la última, por supuesto, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera y nuestro inconfundible carrera, carrera. El carrera, carrera de las mantequillas no tiene comparación. Enviando la letra M más el número de la carrera, M más el número de la prueba a la 3399. Usted recibe allí dos informaciones importantes. Por una parte, las marcas de referencia. Caballo que no aparezca en esas marquitas, caballo que muy difícilmente gane. Más de un 80% de los ganadores está en esas tablas, en esas marcas de referencia, que le sirven para las tablas fijas y los remates. ¿Por qué? Porque si el ganador está allí, entonces usted sabe que tiene que buscar opciones dentro de ese grupo de ejemplares. Por ejemplo, un remate que quede frío. Por ejemplo, morochas o tripochas de tabla fija cuando salen económicas. Y en el caso de las jugadas multicarrera, como el pool de 4, el 5 y 6 y el loto hípico, pues bueno, usted multiplica en base a esa información que está allí. No multiplica en exceso, no pierde su tiempo analizando ejemplares que muy posiblemente no gane. Además, viene el comentario profesional de este servidor, lo que convierte a nuestro carrera a carrera en una herramienta muy poderosa para tomar las mejores decisiones a nivel de remate, a nivel de tabla fija y a nivel de jugadas exóticas o multicarreras. Recuerden la letra M más el número de la prueba, la 3399. La etiqueta Lucho, con los favoritos que le gustan a Lucho Salitre, que usted no puede jugar. Ayer mantuvo la racha en el programa Lucho, aunque Lucho pegó la última ayer, pero bueno. Esas cosas pasan también, pero mantuvo la racha en el programa, Lucho. Desde el 30 de enero no gana el dato abierto de Lucho el día sábado. Así es que entérese cuáles son los favoritos que le gustan a Lucho Salitre y no los juegue, que se haga millonario Lucho, no importa. Pero usted no caiga en esos caballos que le gustan a Lucho Salitre. Y en cuanto a la información internacional, recuerden una sola etiqueta, la etiqueta NY, a partir de las 12 del mediodía con los dos Pick Four para Belmont Park. Ayer, por cierto, acertamos el primer pick four y acertamos una buena línea con Carafa en la cuarta carrera de Belmont, pagando 5 a 2, un buen dividendo para nuestra línea del primer pick four. NY a las 12 en nuestra mensajería 3399. El mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Las mantequillas del 30G. Nuestro aviso esta semana salió publicado en la página 45 de su revista El Hachazo Hípico. Bienvenidos pues a este espacio de hoy domingo 25 de septiembre. Carreras en la Rinconada, 11 pruebas a partir de la 1 de la tarde con la disputa de la Copa de Oro, clásico internacional Copa de Oro, que internacional, como les he dicho, pues no tiene absolutamente nada. Y el clásico hípica nacional. El Hípica Nacional se va a disputar en la octava carrera, tercera válida para el 5 y 6, mientras que la Copa de Oro cerrará la jornada no válida el día de hoy. Iniciamos el programa con la primera edición de la Copa de Oro.
Para los que no lo sepan o para quienes no lo recuerden, la Copa de Oro se creó en ese año de 1980 porque, bueno, había una gran cantidad de ejemplares, tanto trezañeros como maduros, en el tope de condición, y no había una carrera previa al Simón Bolívar que aglutinara todos estos ejemplares. De hecho, el Simón Bolívar no calificaba porque el Simón Bolívar todavía tiene esa limitación de edad. Se corre para ejemplares de 3 o 4 años nada más. Y la Copa de Oro entonces se crea en un momento oportuno para efectos de mercado, para efectos de atractivo del espectáculo, pues fue un tremendo invento, porque reunir en una misma carrera a Negresco, a Suicandia, a Yelinó, a Uroreño, a Casir, entre otros, fue una idea correcta en ese momento. Y de hecho yo sigo considerando esa edición de 1980 de la Copa de Oro como una de las mejores, porque Negresco en ese momento se ganó esa idolatría de muchos, porque Negresco siempre fue un caballo poco simpático. Negresco no era el caballo que la gente iba a ver, pero después de esta carrera las cosas cambiaron con Negresco y la gente se hizo fanática del zaino que entrenaba Julio Enrique Ayala Coronil. Una gran carrera de Ángel Francisco Parra y ganándose nada más y nada menos que a Suicandi, que a la postre, Suicandi con una gran campaña, ganador incluso del clásico Simón Bolívar. Suicandi fue negociado para la cría en Estados Unidos. Esta es otra cosa que mucha gente olvida o que mucha gente no sabe. Suicandi, importado en vientre, con un papel bastante atractivo para la época, fue negociado para Estados Unidos y fue llevado a la cría. No tuvo una descendencia muy productiva, que digamos, pero se le dio la oportunidad en 1982, creo, a Suicandi, un caballo nacido y criado en Venezuela. Y se le dio una oportunidad con mucha promoción, inclusive en los Estados Unidos. Imagínense ustedes el nivel de la cría venezolana en esa época, hace ya 35, 36 años. Y comparemos con el nivel de la cría hoy en día. Esto es un tema donde mucha gente debate y mucha gente dice que la cría sigue en un alto nivel. Yo particularmente no lo pienso así. Yo sí reconozco que se han hecho muy buenas inversiones, que se han traído padrillos y yeguas madres de mucha calidad, que se le ha dado oportunidad a yeguas criollas muy útiles, a caballos criollos que han sido excelentes corredores, se les está dando oportunidad en la cría. Vemos, por ejemplo, como un King Seraph, un caballo batallador que sobrevivió a envenenamientos y cualquier cantidad de cosas, está dando resultados en la cría. De tal manera que sí se han hecho cosas importantes, pero no pienso que estemos al nivel en que estábamos en la década de los 80. A nivel competitivo, creo que no estamos ni cerca. Es decir, cuando nosotros nos ponemos a ver que un caballo como Catire Bello, por ejemplo, triple coronado aquí en Venezuela, corrió el Florida Derby y lo perdió en el sexto lugar, pero con un atenuante tremendo, que fue el golpe horroroso que se dio en la partida, que le hizo una herida tremenda, y Catire Bello fue capaz de batallar en el Florida Derby. Se lo llevaron luego a correr a Kentucky en el Derby Trial buscando clasificarlo para el Kentucky Derby. Al final decidieron traerlo a Venezuela. Y un caballo como eso no surge hoy en día. Cuando vemos los ejemplares que se han ido a hacer campaña, los campeones venezolanos que se han ido a hacer campaña en Estados Unidos de los años 90 o 2000 para acá, vemos que realmente han fallado. Si los evaluamos en general, han fallado. Se generan expectativas tremendas, como en el caso de Bambera, como en el caso de Taconeo, como en el caso de My Own Business, como en el caso de Ninfa del Cielo más recientemente. ¿Y qué pasa? Nada. Dígame, el caso de Ninfa del Cielo es una cosa tremendamente triste, porque Ninfa del Cielo fue caballo del año, campeona del Caribe. Y bueno, aparte del mal manejo de la yegua sencillamente no respondió en los Estados Unidos a lo que se esperaba. Y eso que trataron de llevarla a lotes donde ella potencialmente tuviera oportunidad. Y sin embargo, no pudo. Entonces,
Es un tema difícil porque mucha gente estima que la cría venezolana está en un gran momento. Yo repito, lamento ser pesimista, pero yo digo que no es así. La cría venezolana está en un momento bastante débil y eso se magnifica por la crisis que estamos viviendo hoy en día a nivel económico. Entonces, como yo decía en el programa de ayer, criar un caballo se está haciendo más cuesta arriba y venderlo, pues bueno, ni hablar. Pero bueno, es un tema para debatir en otro momento. Simplemente hacía el comentario porque hablaba justamente de cómo surgió la Copa de Oro y cómo quedó la Copa de Oro instituida como una carrera, una de las grandes carreras para ejemplares en la Rinconada. Hoy se disputa la edición número 37 de este clásico Copa de Oro. Ni hablar del premio, de eso vamos a hablar en el momento del análisis. Y en la segunda parte del programa vamos a colocar la famosa Copa de Oro de Manteleira aquí y recordar esa anécdota del príncipe Virgilio de Can Alicán. Entre tanto, vamos a desearle todo el éxito del mundo a sus jugadas. Vamos con la lista de ejemplares retirados al momento de grabar este espacio para ustedes. Por favor, revisen en su centro hípico de confianza esta información actualizada. En la primera, no corre Virtuoso el 3, no corre Roldos el 4, 3 y 4 retirados. En la segunda, retirada el 2 Pituca y el 8 Carambola, 2 y 8 retiradas en la segunda. En la tercera no corre Parla Chiaro, número 2. En la cuarta, retirado de Angel Clock, número 2. En el 5 y 6 Nacional, tenemos que en la segunda valía están retiradas Call Me, número 6, Cineasta, número 7, 6 y 7 en la segunda valía. Posteriormente, en la quinta valía está retirado Líder, número 5. Esta es la lista. Ah, no, y me faltó Plisky, número 10 en la última, para completar ahora sí la lista de ejemplares retirados al momento de grabar este espacio. Repito, revisen en su centro hípico de confianza cuando lleguen su información actualizada. 11 carreras. La primera es la prueba del disparo. Muy buena escogencia para esta primera carrera, de manera de darle atractivo al espectáculo. Las carreras de ayer, pues, fueron lotes bastante flojos, bastante mediocres. Y la jornada de hoy se ve un poquito más interesante en cuanto a la calidad de los lotes. Esta carrera para caballos ganadores de 4 o 5 es una prueba interesante. Vamos a indicar al tordillo Stanley White y al pupilo de mi tocayo Ramón García Mosquera. Un caballo batallador, a pesar de que es un caballo muy pesado, Ramón ha tenido la calma y la paciencia que le caracteriza para sacarle una buena campaña, ya ganador de 7 carreras este hijo de Biloxi Palace. El 8 Emir Gabriel viene de correr el clásico Sprinters, no tuvo mayor suerte, parte por fuera, mejora en el puesto de salida. Y una sorpresa pudiera ser este caballo Bravío, en caso de que fallen los favoritos, pues Bravío pudiera emerger, repito, solo como sorpresa. La morocha indiscutiblemente es la 2882, nuestra tripocha en la primera 289, y uno de ellos, entre Stanley White y Emir Gabriel, será el disparo de la 3399. La segunda es una prueba en 1200 metros. Aquí tenemos yeguas tresañeras ganadoras de una. Corren seis y es una carrera pareja entre las tres lógicas, que son Cartagena Princess, número uno, viene de 2 segundos de manera consecutiva, quiere decir que está de turno en la agrupación y el descargo de 4 kilos de Cipriano Gil es importantísimo. Fast Money, número 4, viene de correr como el jamón y el queso, de relleno para City Queen. De hecho, Fast Money, si ustedes ven ese video, el jinete de Fast Money lo que viene es cuidando la baranda para que City Queen pudiera pasar. Él busca un poquito afuera, deja el espacio abierto, pasa City Queen, gana City Queen. Y ella, pues, simplemente corrió como el jamón y el queso, de relleno. Tiff Beauty, número 7. Ella causó muy buena impresión en su carrera de estreno. La tienen en alto concepto. Esta yegua que defiende los colores de el popular Pocaterrita, de la gente de Lara Los Samanes. Y esta yegua, por supuesto, es indescartable el día de hoy. 1-4-7 nos defienden en la segunda. La tercera es otra carrera interesante en 1100 metros para caballos ganadores de 2. Retirado Parla Chiaro, vamos a indicar a The Yellow King, número 4. Él, por su penúltima carrera, tiene mucho que buscar. Su última carrera, pues, tiene sus atenuantes, no se la vamos a tomar en consideración. Su último triunfo fue con este jinete Carlos Rojas, quien, por cierto, ayer ganó
abrió y cerró el programa el jinete Carlos Rojas. Special Selection número 5, sube de agrupación, viene de ganar con bastante solvencia, ahora con la conducción de Rigo Sarmiento. Y Running Star número 7, el caballo copropiedad de Vicente Rubino y de mi dilecto y gran amigo, el doctor Eduardo Adrián Calil. Running Star tiene bastante chance si repite su última, porque él se vio bastante solvente en velocidad con este mismo aprendiz Franklin González Jr. Puede repetir 4-5-7 en la tercera del programa. Les recuerdo, la etiqueta NY se va a activar a las 12 del mediodía con los dos Pick 4 para Belmont Park. Recuerden, NY a las 12 con la información para Belmont Park, los dos Pick 4 en la 3399. La etiqueta CAL regresa el próximo viernes 30, cuando comienza la temporada en el hipódromo de Santa Anita. Por cierto, hablando un poco de hipismo internacional, ayer el jinete venezolano Javier José Castellanos se llevó el Pennsylvania Derby en el hipódromo de Parks Racing en Filadelfia, una carrera grado 2, pero con $1.250.000 en premios. Lo hizo a bordo del caballo Connect, un caballo entrenado por Chad Brown, y carrera donde participaron Nyquist, ganador del Kentucky Derby, y Exaggerator, ganador del Preakness. Ambos fracasaron, no fueron capaces de llegar ni siquiera en pizarra. Nyquist llegó peleando hasta la recta final y en los últimos 200 simplemente abandonó, mientras que Exaggerator pues no llovió y no corrió, porque este caballo la verdad es que es bien radical, ¿no? Si llueve, corre, si no llueve, no corre. Impresionante. Esto deja el panorama de los treceañeros bastante confuso, porque en un principio pues mucha gente daba por descontado que Nyquist iba a ser el campeón treceañero, pero las últimas carreras de Nyquist han dejado mucho que desear. Falló en el Preakness, falló en el Haskell y ahora falló muy feo en el Pennsylvania Derby. Exaggerator para mí no tiene ningún tipo de chance de ser caballo del año, con todo y que treceañero del año, con todo y que ganó el Preakness. Y entonces hay nuevos protagonistas, como este caballo Arrogate de Bob Buffer, que ganó el Travers de una manera sencillamente impresionante y que, bueno, habrá que verlo correr. No se sabe si va directo a la Breeders. Aparentemente ese es el plan que hay con este caballo Arrogate. Entonces ese tema del campeón treceañero se está poniendo bastante, bastante complicado. Buena para Castellano, que sigue luchando por lograr su cuarto Eclipse Award de manera consecutiva. En esta temporada la cosa no ha sido tan sencilla por el surgimiento de los hermanos José e Irat Ortiz y otros excelentes jinetes que están dando la talla también esta temporada en los Estados Unidos. Veremos qué pasa, pero nos contenta muchísimo, por supuesto, que en esta carrera importante, en el Pennsylvania Derby, se haya impuesto nuestro compatriota Javier Castellano. Y Songbird, bueno, un espectáculo aparte, esa sí respondió, mantuvo su invicto, ahora tiene de 11-11 y ganando puntos y méritos, no solamente para el título de treceañera del año, que ya lo tiene en el bolsillo, pero para caballo del año, porque esta yegua pudiera ser considerada como caballo del año. Así es que una victoria bastante fácil, bastante cómoda para Songbird con la monta de Mike Smith, de 11-11 para la yegua que entrena Jerry Hollendorfer. Llegamos a la cuarta carrera. Voy a indicar al pequeñito Warrior como la fija de las novalias. Yo pienso que se le va a presentar la carrera al pupilo de Don César Cachazo, porque estimo que este caballo Sebastián Zeta va a salir a buscar la punta. Y Warrior es un caballo que no tiene tanta velocidad inicial, sino que más bien es un caballo que corre colocado, un caballo que corre más bien en posición estratégica. Estimo que Warrior va a salir segundo, cuando mucho tercero. Y la última carrera de Sebastián Zeta fue el clásico Mil Arciades, donde fracasó rotundamente. Él llegó a 17 cuerpos. Warrior se lo ganó, porque Warrior llegó sexto, Warrior llegó quinto, perdón, pero se lo ganó por 9 cuerpos casi, en ese clásico Mil Arciades. Warrior tiene 2 carreras después de esta. Sebastián Zeta regresa después de esa prueba del clásico Mil Arciades. Eso puede ser una ventaja para Sebastián Zeta. Pero al final yo creo que por el tiro y la condición que exhibe este caballo Warrior se va a imponer. Así que me quedo con Warrior, el hijo del criollo Marconi, en la cuarta del programa. Llegamos así a la Copa de Oro,
grado 1, con apenas 4 ejemplares. Una carrera que todavía la tildan como internacional, porque bueno, está en la condición de la carrera, es un clásico internacional. Pero yo comentaba, y repito el comentario que hice ayer, el premio global de esta carrera es de 4 millones de bolívares, que llevados al cambio que ustedes conocen, estamos hablando de 4 mil dólares. 4 mil dólares en una carrera internacional no va a atraer absolutamente a nadie. Y de hecho el premio es prácticamente irrisorio, 4 mil dólares para una carrera grado 1. Yo hacía la comparación porque nos pusimos a buscar los programas de un hipódromo de tercera categoría o de cuarta, como es Mountaineer Park. Y en Mountaineer un reclamo, el peor reclamo, paga 6 mil dólares, premio global. Aquí estamos hablando de 4 mil dólares y estamos hablando de un clásico grado 1. Simplemente para dejar claro lo desactualizado que está el pote de premios para la caballada venezolana y la urgencia que hay de que este tipo de situaciones se corrijan. Es decir, que se actualice el pote de premios y que estos premios a la vez se paguen con puntualidad a los señores propietarios. Los propietarios están en una situación ahorita bastante difícil, como me decía un buen amigo ayer, decía que los propietarios venezolanos están como los propietarios del Medio Oriente, de Arabia y de esos sitios donde corren por el honor nada más, ahí no hay premio, corren por el honor a veces, ¿no? Así es que bueno, es para que vean lo mal que estamos a nivel de premiación. 4 mil dólares para un clásico grado 1. Pienso que Supremo va a lograr por fin ganar en 2.400 metros. Él no ha podido ganar en este tiro. Ese es el único miedo que le tengo a Supremo. Pero el planteamiento de carrera es muy franco porque Ascender va a tratar de hacer la carrera en punta. Panzer Barcelona lo van a correr más cerca y Supremo va a venir tercero allí cerca. Pues, y una carrera de 4 caballos donde no hay mucho que plantear en cuanto a estrategia, hay que correr cerca, y yo pienso que Supremo, por la condición actual, debería mantener su racha ganadora. Así que Supremo le servirá de base para las jugadas multicarreras. Vamos a hacer la pausa de costumbre, colocaremos el resumen de las carreras del día de ayer, luego los mensajes comerciales, y al regreso arrancamos la segunda parte con ese clásico Copa de Oro de 1985. Luego venimos con el 5 y 6 Nacional, el dato del perrito y la llamada de Lucho Salitre, aquí en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. No se Sean Fran Poker está corriendo en el tercero, el de Xavier, el número 4 con Carlos Eduardo Rojas, decide y se apodera del primer lugar, el número 4, el de Xavier, no puede perder la primera del programa sabatino, marcando la reaparecida de Carlos Eduardo, ganó el 4, el de Xavier. En el segundo, Ricky Ricón, tercero para Dublín, cuarto, Stick Diamond. Está tomando ventaja en el primer lugar, Illegan para el segundo, en el tercero el caballo Il Dottore, en el cuarto Bookyman, el número 2, el caballo Big Hadasaka, la segunda del programa, tomó ventaja suficiente para hacerse inalcanzable en el primer lugar, el caballo Big Hadasaka, ganó Big Hadasaka, 7 cuerpos aproximado para el 5, en el segundo lugar Illegan, tercero para Il Dottore, cuarto Bookyman. En el quinto lugar está llegando el caballo Goalkeeper, Jorge el Curioso, y apenas va pasando la raya Star Pacific. Amenaza con venirse desde extremo a extremo. En el segundo se está quedando la chipila de Casigua para el tercero y se despide en los 200 finales. La pupila de Ricardo Rosillo se dedica a galopar para el segundo la chipi con la de Casigua. Las galopó Linda Camila número 5. A unos 8 cuerpos en el segundo, la Chipi para el tercero, la de Violeta en los 250 finales. Se despide la pupila de Juan Carlos Ávila, señorita Venezuela, para el segundo. Atropella Violeta pegada a la baranda interior, My Dancing May para el tercero. Les va a ganar muy fácil al 6, señorita Venezuela. Las galopó, señorita Venezuela. En el segundo, Violeta para el tercero. Pasó el segundo con la yegua, la hermandad viene para el tercero, mi valentona. Está Miss Cumanacoa crecida en el primer lugar. En el segundo viene avanzando la hermandad con Asi Woman porque Miss Cumanacoa les gana la primera válida para el juego de 5 y 6. El 10, Miss Cumanacoa número 10. Asi Woman llegó segunda. El tercero para mi valentona, cuarta la hermandad.
quinta Good God, penúltima de Villanzoni, Paque Sopa está dominando, ataca Villanzoni por segunda línea, y el caballo con Fly que la busca por la parte interior, y también Poncharelo pasó el 4 a dominar Villanzoni, la segunda válida para el 5 y 6, y con Juan Poncharelo, y al final Chema Juan, pero domina el 4, Villanzoni ganó, Villanzoni número 4, segundo y con Fly. Tercero está llegando Poncharelo, cuarto para Chema Gull de la cancha, para el segundo lugar el caballo del marroquí, y también viene la pelea VIP por la parte interior de la cancha, domina Soy 14, VIP, y ataca por la parte interior de la cancha también el ejemplar Chinoduno, pero domina fácilmente el número 3, Soy 14, a la carga Trentino, al final Trentino vuela por dentro, aquí está el final, ganó por fuera, el número 3, Soy 14, segundo Trentino. Tercero, en plena recta final, faltan 250 metros con el gran Franco en la delantera, Strongbow corre en el segundo lugar, en el tercero viene Imperatore, en el cuarto Frank Sonder, pero el caballo, el gran Franco, se escapó, se creció, y a este no se lo gana nadie, fácil, en las manos, parando el número 4, el gran Franco, galopó el 4, el gran Franco de punta a punta, segundo Strongbow, en el tercero Imperatore, en el cuarto Rocolero, en el quinto lugar Gabriel Zeta, en el sexto está entrando Andrea a la carrera, cuando restan ahora 300 metros y tiene a desprenderse, viene fácil esta yegua con Andrea, cuando restan ahora 200 metros, la yegua con Andrea se escapó, se creció, y a esta no se la gana nadie, va a ganar parando con Andrea, fácil en las manos, viene avanzando Reina del Sol para el segundo, galopó con Andrea, número 10, segunda Reina del Sol, en el tercero llega Valentina Yoses, en el cuarto lugar, gracias Juliana, para el 500 metros, para el final San Pacific contra Príncipe Jay, para el tercer puesto, Eleven Moment, mejora para el cuarto puesto, Rey Chucho, se está escapando San Pacific y no puede perder la última competencia, viene Rey Chucho por dentro para el segundo, los galopó San Pacific por 7 largos, segundo Rey Chucho, tercero Blockstrong, cuarto Yaguiñazio, quinto Príncipe Jay. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil, mediante depósito o transferencia bancaria, en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia.
las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Partida en el clásico Copa de Oro de la temporada de 1985, viene Sindabad. Y por la parte exterior, Hot Action, a ocupar claramente los primeros puestos. Ataca para el tercer puesto el campeón iraquí con el caballo Ristre. Viene Mantel muy cerca en el quinto y queda The Horse en el último lugar. Está Hot Action adelante en el clásico Copa de Oro de Venezuela. Y en 23-4 quintos los primeros 400 metros. El caballo Sindabad anda en el segundo lugar. Ristre corre tercero. Iraquí cuarto, quinto de Horse y Mantel se queda en el último lugar. Sigue Hot Action dominando el clásico Copa de Oro de Venezuela. Cuando van ya a la primera curva con Hot Action adelante. En el segundo continúa Sindabad. En el tercero Ristre, Iraquí bien colocado, pasa ahora al tercer puesto. Quedó Ristre cuarto, en el quinto anda de Horse y Mantel corre en el último puesto. Cuando van a la recta de enfrente, sigue dominando Hot Action el clásico Copa de Oro de la temporada oficial de 1985. Avanza el caballo Sindabad con Iraquí por la parte exterior de la cancha y vuelve Ristre a la lucha por dentro. El caballo de Horse queda penúltimo y Mantel anda todavía un poco lejos en la última posición, los 1200 en 1.15, y ya el triple coronado Iraquí controla muy de cerca al caballo Hot Action. En el tercer puesto sigue el ejemplar Sindabad y comienza Mantel a descontar ventaja desde el fondo. Cuando Iraquí se viene a la delantera, ataca para el segundo puesto Hot Action. Allá viene Mantel desplazando por la parte exterior de la cancha en busca del triple coronado Iraquí. La milla en 1.44 con Iraquí adelante. Mantel a la carga contra el triple coronado Iraquí. Cuando están girando la última curva, entran en la recta final con Iraquí adelante y Mantel en el segundo. Iraquí con el campeón Tobar dominando el clásico Copa de Oro. Mantel tratando de darle casa. Iraquí domina. Mantel corre mucho por fuera en los finales contra Iraquí. Iraquí por dentro. Mantel, el campeón de los aguacates, desplazando por fuera para derrotar al triple coronado Iraquí. Gran victoria de Mantel con doble valiente. Segundo Iraquí, tercero The Horse. Luego. Bienvenidos, mis amigos, a la segunda parte de su programa En Línea con el 30G, La Rinconada, a través de 30GTV, tu canal de información hípica en internet. Como siempre, les recuerdo los puntos de contacto con este servidor en las diferentes redes sociales: nuestra cuenta en Twitter, @Ramón30G. El PIN para los que tengan BlackBerry o los que tengan BBM en su dispositivo. La página pública de Facebook, tal cual como aparece aquí en pantalla, Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G. Página pública, por lo cual no tienen que hacer ninguna solicitud. Simplemente ubíquenla en el buscador de Facebook. Una vez que la encuentren, le dan clic al botón de me gusta. Y nuestro canal en YouTube, Ramón 30G. Se pueden suscribir y entonces reciben en su correo electrónico una notificación con el enlace al programa cada vez que lo subamos a YouTube. Entonces lo pueden ver de una vez, incluso antes que se publique en nuestra página de internet. Siempre es un gusto, un placer y un honor compartir con todos ustedes en las diferentes redes sociales. Hablando de este clásico Copa de Oro de 1985, que inicia la segunda parte de nuestro programa, venía la semana siguiente la subasta del Aras Los Aguacates. Y qué mejor publicidad para el Aras Los Aguacates que el triunfo de Mantel sobre el triple coronado Iraquí. Iraquí hasta mediados de año pues era un caballo invencible, de hecho se llevó la triple corona, pero después cayó derrotado un par de veces ante Mantel, que sobre todo en los tiros de fondo, en los tiros de aliento, pues Mantel era un caballo muy poderoso. Y en estos 2.400 metros, bueno, la atropellada de Mantel fue tremenda, a pesar de que fue una atropellada larguísima. No sé si ustedes notarán, y si no, vuelvan a ver la carrera, cómo Valiente viene exigiendo este caballo desde los 1.000 metros prácticamente. Mientras que Tobar, con Iraquí, venía controlando la carrera. Él pasa en el momento preciso, ¿verdad? Pero el caballo no tuvo ese final
que sí tuvo el caballo Mantle, que era un caballo de fondo indiscutiblemente, y Mantle pasó a ganar sobre Iraquí en una carrera importantísima en ese momento, como fue la Copa de Oro. Por eso el énfasis del doctor Decán cuando faltan 100 metros, cuando dice Mantle, el campeón de los aguacates, y esto fue la tarjeta de presentación para la subasta que se hizo la semana siguiente en los salones, en el gran salón del Hotel Caracas Hilton, cuando era el Caracas Hilton. Lo primero que se hizo, una vez que ya el público había plenado el gran salón del Hilton, fue proyectarse en varias pantallas la carrera, la Copa de Oro. Y la reacción de la gente cuando Ali Khan dice Mantle, el campeón de los aguacates, aquello fue una cosa frenética, pues la gente aplaudiendo, la gente brindando, la gente celebrando, porque realmente fue una narración muy precisa, muy bien pensada por el doctor Decán, porque justamente una vez que ve que Mantle va a ganar la carrera, entonces el doctor Decán muy hábilmente menciona a Laras los aguacates para justamente hacer de esto la mejor publicidad para la subasta que ocurrió dos o tres días después en el Gran Salón del Caracajito. Esto sin duda alguna fue apoteósico, la subasta en sí, y la carrera, pues una de las copas de oro más emocionantes en estos 36, ahora 37 años de historia de la Copa de Oro de Venezuela. La foto que aparece en la portada del programa de hoy es la foto de Real Poet, cuando ganó por distanciamiento de Sibarita la Copa de Oro de 2004. Y yo estoy en la pista con el caballo solo porque Real Poet llega segundo. Yo estaba acompañando a todos los allegados del caballo Real Poet en la tribuna de propietarios, pero en el momento que cruzan la raya, la desilusión de sobre todo de mis buenos amigos Giovanni Marinaro y Walter Stipa, así como la del canoso famoso Nino Catanese, bueno, están desilusionados porque Real Poet parecía que ganaba en los 600 finales y Sibarita tuvo mejor final con Memisael Jaramillo y se lo ganó. Sin embargo, yo noté que Castillo, después que pasó la raya, llegó hasta la curva y se devolvió rápidamente a presentar un reclamo. Cuando yo vi esto, yo le dije a mi amigo Giovanni Marinaro, copropietario del caballo, yo le dije, aquí pasó algo porque Castillo viene a reclamar. Y me fui. Me fui de una vez para averiguar el porqué del reclamo. En ese trayecto en que iba bajando hacia el pado y hacia el pado descubierto, bueno, se da el distanciamiento porque el jinete Jaramillo, sin querer, obviamente, le propina un fuetazo al caballo Real Poet en la cara cuando lo viene pasando por dentro. Y esto, por supuesto, es motivo automático para distanciar a un caballo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llego al pado, se da el veredicto y todo el mundo estaba en la tribuna de propietarios y yo estaba en la pista. Entonces, bueno, estaba yo en la pista y estaban buscando quién iba a hacer el paseo con el caballo. Bueno, aquí estoy yo, de Pepa Somada, y me fui a la pista con el caballo Real Poet. Un momento que recuerdo con mucha gratitud, además, porque llevé el caballo hasta la tribuna A en el paseo en la pista y mi difunto papá estaba allí cerquita. Cuando me vio que venía con el caballo, bajó corriendo a la cerca que está allí en la playa de la tribuna A y lo pude ver pues desde la pista, ¿no? Eso fue un momento para mí muy grato. Y después, por supuesto, llegaron todos, llegó Nino, llegaron los propietarios del caballo, tomaron su caballo y hubo la ceremonia normal. Pero fue un momento muy grato y una sensación indescriptible estar allí en la pista con un ejemplar. Esto me ha pasado a mí dos veces en la vida, una vez con Tella R, la pupila del Gordo Bowen, cuando ganó el clásico Prensa Hípica Nacional, y esta Copa de Oro de 2004 con Real Poet, momentos que uno realmente no olvida. Bueno, vamos a entrar entonces con el 5 y 6 nacional. Un 5 y 6 bastante interesante. Arranca con una carrera para ganadores de 1 en 1200 metros. Esta es una carrera pareja, aquí hay mucha velocidad y esto pudiera presentarle la carrera fácil a un atropellador o a menos de que uno de estos velocistas se crezca en punta y logre ganar de tiro a tiro. Yo voy a indicar a The Blues número 4,
Él reapareció muy bien contra Ronnie Stark. Me parece que esta carrera pudo incluso haberle servido de ajuste al pupilo de José Francisco D'Angelo. Voy a indicar a King Luisfer, número 5, porque me causó grata impresión el día de su estreno. Es uno de los velocistas de la prueba. Y voy a indicar a este caballo Catador, número 12. Catador ganó en el estreno, partiendo por el 1, dando ventaja en la partida, y este caballo al final atropelló y ganó. Quizá ese lote no era tan fuerte, digamos, como este lote que va a enfrentar hoy el caballo Catador, pero con tanta velocidad y este caballo partiendo por fuera puede ser una sorpresa. 4, 5 y 12 abriendo el 5 y 6. Esta carrera es pareja. En la segunda válida va a correr el dato del perrito, por cierto. Ayer el perrito, pues bueno, el perrito no se iba a montar en otra si no era en Señorita Venezuela, ¿no? Y hoy el perrito va a montarse en la línea del 5 y 6, que es Kasparian, número 4. Aquí está el dato del perrito. Yo tengo que aclarar a veces que el dato del perrito es el dato que tiene hasta el perro. Y tengo que aclarar esto porque hay mucha gente que cree que es una suerte de regalo abierto que damos en el programa, que o en la cuenta de Twitter o en las redes sociales. El dato del perrito es el dato que tiene hasta el perro. Es simplemente eso, hacerle entender a la gente que el dato que tiene hasta el perro, el dato que tiene todo el mundo es el dato del perrito. Pero hay gente que no lo entiende, hay gente que cree que uno lo está haciendo como que si está descubriendo el agua tibia dando un ejemplar de esto. Pero bueno, Kasparian, quienes puedan ver el video, pues vean el video. Esta yegua perdió todo chance de ganar en la partida y mostró un buen remate para llegar tercera de Ana Mercedes, que ese día era difícil de derrotar. Ana Mercedes bajó de 22 en los primeros 400 metros y al final ganó con bastante solvencia. Pero yo creo que a Kasparian le hizo falta la carrera y obviamente le hizo falta una mejor partida, cosa que no va a pasar el día de hoy. Yo pienso que Kasparian esta vez va a salir disparada y va a ganar, para mí incluso va a ganar de punta a punta, esta pupila de Juan Carlos Ávila. Así que me voy a quedar con Kasparian como la línea del 5 y 6. Número 4, Kasparian en la segunda válida. Luego tenemos el clásico Hípica Nacional grado 1, una carrera en 2.000 metros, una carrera bastante pareja a pesar de que son apenas 6 yeguas, ¿no? Voy a indicar a Gulfstream número 2. Yo le comentaba ayer, por cierto, al Gordo Rubino, yo le decía que a mí me parece que con esta yegua se están equivocando. Esta yegua, corriéndola en punta, no tiene efectividad. Corriéndola colocada, sí. Entonces, todo dependerá de la estrategia que se plantee con esta yegua, porque también veo que la yegua pregonera es un peligro si la dejan correr sola en punta. Yo no creo que Violent Love vaya a salir a pelear con pregonera. Esa no la veo yo. Yo lo que veo es que de repente Girls Twin siguen empeñados en correrla en velocidad y a lo mejor Girls Twin sale a hacer la carrera con pregonera, igual que cuando corrieron el Joaquín Crespo. Se trenzaron en una lucha inútil y al final Newmarket les pasó por encima. Entonces, lo que puede pasar hoy es que dejen a pregonera correr sola y eso es un peligro porque pondría a pregonera con el primer chance de ganar o que vuelvan a caer en esta pelea y esto favorezca a una de las yeguas que venga de atrás. Voy a indicar a Gerstwin porque Gerstwin pudiera ganar la carrera porque anda bien. Voy a indicar a Pregonera porque Pregonera, insisto, se puede beneficiar de una eventual ausencia de velocidad y entonces Giancarlo toma la iniciativa y se viene de tiro a tiro con Pregonera, que ya es ganador en este tiro. Y voy a indicar a la Alpujarra. Creo que esta va a ser la carrera de despedida de la hija de Pioneer of the Nile, una yegua que mejor campaña no se le puede pedir, 10 triunfos en 17 salidas y por supuesto un vientre de lujo para el Aras La Alhambra a partir de la próxima temporada. Y la Alpujarra anda muy bien y nada raro tiene que se le presente la carrera, así como pasó en el clásico o en la Copa Cruz del Ávila, donde ella aprovechó la velocidad inicial para correr de menos a más y ganar. Así que me quedo con el 2, el 4 y el 5 en el clásico Hípica Nacional. Les recuerdo una vez más que la etiqueta NY para Belmont Park se activa a las 12 del mediodía. NY a las 12 con el pronóstico de los dos Pick Four para Belmont Park. La etiqueta CAL regresa el próximo viernes 30, que es cuando inicia la temporada en Santa Anita. Y no olviden que la mejor información internacional también está aquí en el código ganador 3399, el código de las mantequillas del 30G. Cuarta válida,
yeguas tresañeras, debutantes o no, ganadoras. 1.300 metros, una carrera pareja. Vamos a indicar a esta yegua Hermosura, número 4. Ella viene mejorando paulatinamente y esto, por supuesto, es importante, ¿no? Un ejemplar como estos hay que tomarlos en consideración. Ella viene de llegar en sus últimas 4 salidas a 15 cuerpos, a 9 y un cuarto, a 1 y 3 cuartos y a 1. Es decir, que progresa con cada actuación. La monta de Cipriano Gil, por supuesto, es importante para esta yegua que entrena Juan Carlos Ávila. Winnie Kina, número 6, viene de correr contra Tis Beauty. Esa carrera es bastante buena. Ella mejora en el puesto de partida. Partió por el 2 en el estreno, partió por el 1 en su segunda salida. Y My Mia Mate, número 11, una yegua que reaparece, tiene 4 meses sin correr, anda en buena condición y parte por fuera. Me quedo con el 4, el 6 y el 11 en la cuarta válida. La quinta válida es otra carrera de no figuradores, en 1.200 metros, retirado el 5 líder. Los menos discretos, diría yo, son Scano, número 2, que en su última carrera no lo hizo mal, llegó relativamente cerca, 7 cuerpos y medio. Lután, número 6, que tiene una sola carrera buena, que fue hace unos 3 meses atrás, cuando corrió en este lote no figuradores y perdió en la Sufra, allí, en final de fotografía. El 8 cómodo, no lo ha hecho muy bien que digamos, pero insisto, el lote tampoco es gran cosa y yo pienso que este caballo pudiera ser una sorpresa acá. Me quedo con el 2, el 6 y el 8 entonces en esta quinta válida para el juego de 5 y 6. Creo que va a llamar Lucho. No puede fallar. Estaba viendo que el teléfono está abajo. O sea, ahí viene Lucho, ahí viene Lucho. Recuerden la etiqueta Lucho en la 3399, los caballos que le gustan a Lucho, que usted no va a jugar. Entérese cuáles son, eso sí, pero no lo juegue, porque son los datos de Lucho. Y Lucho tiene 89% de efectividad, imagínese usted. Entonces, ¿cómo hago un dato de Lucho? Digo yo. Aló. ¿Qué pasó, Lucho? Salitre. Se mantuvo la racha. ¿Ah? Bueno, sí, pegaste la última, man. Te felicito. Y que las tablas salieron a 10 bolívares, me dijeron por ahí. Bueno, te felicito, vale, pegaste la última. Está bien. Mira, ¿qué te ha gustado hoy, Lucho? Eso es en la... Ah, ok, en la cuarta válida, ya la vi. Mamita Z. Jugaste. No, debutó bien. Corrió en la carrera esa de Ana Mercedes y no lo hizo mal. Llegó quinta relativamente cerca. Pero, no, sí tiene chance. No te voy a decir que no. No te voy a decir que estás loco ni nada por el estilo. Tiene su chance, pero es que no la tengo en tres marcas, pues. Tengo que decirte que jugaste, ¿no? Yo di las dos que la rodean, es decir, Hermosura el 4, Winnie King el 6 y My Mia Maid el 11. No, por eso te digo que jugaste. No la di en tres marcas, pues no hay de otra. Tengo que decirte que jugaste. Sí, acuérdate, sí, temprano, Lucho. A las 9 la gente empieza a enviar esa etiqueta a Lucho. Es impresionante, pero una de las etiquetas que se está poniendo más de moda es la etiqueta Lucho. Y la gente a las 9 de la mañana empieza a enviar la palabra a Lucho. Así que envía eso temprano. Sí, bueno, supongo que hay carreras la semana que viene. Seguro. Sí, estamos pendientes, Lucho. Dale, pues, suerte, ¿ah? Suerte. Dale, hablamos la semana que viene. Dale, pues. Mamita Z, el 5 en la cuarta válida, es el dato de Lucho Salitre, sé que ya lo saben. Llegamos a la última, una carrera complicada, carrera de reclamo. En 1.200 metros, vamos a enviar la palabra pote a la 3399, no se queden afuera. Pote, 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 al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. El 4 nenas es un dato atrasado. Esta yegua la jugaron a muerte en su última.
hizo el gasto de la carrera. Al final, bueno, Magia Negra literalmente le pasó por encima. Magia Negra ese día era el pote de la 33.99, Dios gracias, y pagó muy bien. Así es que esta llevó a Nenas, con esa carrera quedó de turno. En este lote de reclamos, mucho chance. Elena Isabel, número 7. Esta es una yegua que reaparece y que estrena cuadra. Su triunfo en campaña de 7 presentaciones fue en un lote de reclamo. Es una yegua que en algún momento de la vida, como tresañera, se enfrentó, por ejemplo, a Hija de Plata, que hoy en día está en un lote intermedio bastante competitivo. Y vamos a indicar a Negra Izar, número 9, la pupila de Rubén Antonio Lanz. Una yegua que todas las corre bien, siempre está llegando ahí cerquita. Una yegua que, por ende, se me antoja bastante peligrosa acá. 479, nuestra información en la carrera de cierre. Recuerden enviar la palabra pote a la 3399. Y esta morocha de cierre me imagino yo que va a rendir a ganador. Así que no se queden afuera y todo el mundo hace lo mismo. Pote, 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 pote. Al código ganador 3399, el código de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. La invitación para la próxima semana, en principio, carreras en Valencia y La Rinconada. Aquí estaremos con ustedes comentando, analizando y pronosticando cada una de estas competencias. Como siempre les digo, los quiero mucho y los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Y los espero la próxima semana en línea con el 30G a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. ¡Feliz domingo para todos!